Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias al Cabildo de La Palma, a su presidente, a sus consejeras, porque siempre es un placer venir a La Palma y sobre todo venir para buscar las soluciones al problema que tenemos en Canarias con nuestros mayores y con nuestros dependientes y nuestras dependientes. Yo creo que este es forma parte de las políticas de gobierno, este fondos Next Generation que desde el Ejecutivo anterior no se tramitó en su debido tiempo. Estamos hablando de unos fondos que fueron asignados a España desde Europa en el año 2021 y que ahora en el 2024 este gobierno, después de un año, hemos podido desatascar toda la problemática que teníamos y no lo hemos firmado antes, también es verdad, porque estábamos esperando las certificaciones propias que se necesitan del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y bueno, hoy podemos hacer realidad la firma de este convenio que nos permite establecer una transferencia al Cabildo de La Palma de 11 millones de euros y que hablamos que con ello podemos empezar a hablar de la mejora del sistema de atención a la dependencia que afecta a tantas personas en el archipiélago. Y como ustedes saben, el segundo plan de infraestructura sociosanitaria no nos ha permitido realizar todas las obras, o no permitió al equipo anterior realizar todas las obras necesarias. Y bueno, pues digamos que estos fondos vienen un poco a paliar esa escasez de plazas sociosanitarias que se hicieron con el segundo plan. Y aquí con estos fondos estamos hablando de la ampliación de la residencia de mayores de Tazacorte con 18 plazas residenciales, la construcción de una nueva residencia de mayores en Santa Cruz de La Palma que dispondrá de 60 plazas residenciales y la construcción de otra residencia de mayores en el municipio del Paso que contará con 12 plazas residenciales más. Con estos acuerdos el Gobierno de Canarias junto a los cabildos insulares, como no puede ser de otra manera, pretende dar cumplimiento al compromiso de construir en esta legislatura 683 plazas con cargo a estos fondos en las 7 islas. Eso lo que viene a reivindicarnos es ese trabajo coordinado con los cabildos, que además el próximo semana mantendremos una reunión con todos los consejeros insulares a partir de la reunión que los presidentes de la FECAI mantuvieron con el presidente del Gobierno y varios consejeros, donde dirimimos una serie de obstáculos, una serie de medidas que deberíamos tener una mayor coordinación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares y que, bueno, la materializaremos la próxima semana con esa reunión entre esta consejería y los consejeros insulares para desatascar el nuevo convenio de la dependencia y todas aquellas cuestiones relacionadas con él, como la ayuda a domicilio, dónde pondrá la consejera de La Palma el modelo que hay aquí en la isla de La Palma y de qué manera podemos vertebrar un sistema que podamos hacer efectivo dicho modelo que ha sido de éxito en toda Canarias. Yo creo que es importante que el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares trabajemos de la mano, de manera coordinada, para que ese proyecto de la ley de dependencia pueda ser llevado a cabo y de verdad lleguemos a todos los usuarios, respondamos a todos los beneficiarios de ese sistema de la ley de la dependencia, porque una cosa es reconocerles el grado, reconocerles el PIA en tiempo y forma, que ya ahí estamos dando pasos acelerados, y otra cosa es que no solo tenga ese reconocimiento de grado y PIA, sino tenga el acceso a las prestaciones, que es lo que de verdad le importa a la ciudadanía canaria. Yo creo que en eso estamos, de manera coordinada con los cabildos, y ese es el trabajo que vamos a seguir realizando en los próximos meses. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día de alegría y tan importante para la isla de La Palma. Permítame saludar antes que nada a la consejera, la señora Candelaria Delgado, también al viceconsejero, el señor Candil,
al resto de personas que me acompañan en la mesa, a la directora insular de Recuperación Económica Social de La Palma, Matilde Fleitas, la propia consejera de Acción Social del Cabildo Insular de La Palma, la señora Fernández, y a la consejera responsable de la empresa pública Sodepal, y de otras muchas más cosas del Cabildo Insular, la señora Perestelo, pero también a las dos personas que acompañaban al equipo de la consejera, a la directora de la Fundación IDEO y también a la directora de Discapacidad. Bueno, como digo, es un día importante para La Palma. Saben que hemos declarado una emergencia sociosanitaria en la isla de La Palma, precisamente para tratar de agilizar todas las cuestiones derivadas de una problemática que afecta a la isla y que, lógicamente, en el orden de prioridades está entre las primeras. Junto con la respuesta a los afectados por la erupción volcánica, lógicamente está el atender las necesidades de dependencia de la isla de La Palma, en una isla que tiene una deficiencia de plazas que están en torno a las 700 entre diurnas y residenciales, y que, bueno, es un primer paso para poder afrontar esa necesidad, la puesta en marcha de estas 90 plazas que suman las tres acciones que se van se encuentran en este convenio, ¿no? Ya lo adelantaba la propia consejera, 60 en Santa Cruz de La Palma, 18 en Tazacorte y 2 en el municipio de El Paso. Para este gobierno, y lo decimos con total tranquilidad, pero sí con la importancia que tiene, la respuesta en acción social es prioritaria, es primordial, es lo más importante, y así lo dicen los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma, los que tuvimos en la anterior legislatura, los que vamos a tener para aprobar en breve. Pero necesitamos actuar también en la respuesta en el medio plazo y en el largo plazo para poder atender las necesidades de una sociedad envejecida y que cada vez requiere de más infraestructuras de este tipo. Sabe la consejera, además, que nosotros no solamente nos vamos a centrar en este convenio, sino que vamos a solicitar la ayuda del Gobierno de Canarias para poner en marcha una infraestructura que es vital en este momento para Isla de La Palma, que es la residencia de los Llanos de Aridane, que daría respuesta a más de 100 plazas más y que operaría, lógicamente, en dar solución a esa debilidad que tenemos con las infraestructuras sociosanitarias. Hay más necesidades, pero esta, al menos, tenemos que empezar a abordarla en esta legislatura, así lo hemos transmitido a la consejera, que conoce la realidad de la isla de La Palma como nadie, en todos los ámbitos. Yo siempre aprovecho la oportunidad, cuando estoy con ella, para agradecerle en público el trabajo que ha hecho durante estos años tan malos que hemos tenido para la isla, y cuando hablo de que conoce perfectamente la realidad es porque estuvo aquí en la batalla, en primera línea, en otras funciones, pero estuvo. Y la sensibilidad que siempre ha tenido con La Palma ha quedado patente. Por lo tanto, muchas gracias, Candelaria, otra vez. Y bueno, vamos a seguir apostando fuerte para que la isla de La Palma deje de hablar de necesidades sociosanitarias. Estamos hablando de que podríamos estar en torno a, por encima de los 40 millones de euros de inversión requerida para dar respuesta a esta necesidad. Vamos a afrontar los poco más de 20 que cuesta la residencia de los Llanos de Aridane, y bueno, pues es algo que hemos puesto como prioritario al propio presidente del Gobierno y a la consejera. Respecto al resto de cuestiones, efectivamente hay una reunión el día 20 con los cabildos insulares, hablo ya ahora desde el punto de vista del presidente de la FECAI, para abordar la situación de manera conjunta, coordinada, entre las islas y el propio Gobierno. Todos queremos lo mismo, el objetivo es efectivamente dar respuesta a una necesidad acuciante. Creo que el modelo de La Palma es un ejemplo que pueden seguir en otras islas, y es lo que y presumimos de ello, y yo quiero mostrar el orgullo que tenemos respecto a este tema, porque aquí sí que ha funcionado, y yo también aprovecho para agradecer a la consejera
siempre la defensa a ultranza de las cosas que funcionan. Que yo soy un firme defensor de aquello que funciona, no se debe tocar, sino potenciar. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Yo también agradezco a la consejera la predisposición, porque al final lo que buscamos es un objetivo común y es mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Bueno, la reunión con ella además va a abordar otras cuestiones en materia de juventud, que bueno, repercutirá lógicamente en los jóvenes de la isla de La Palma, en todo aquello que han planteado, y que la firma de este acuerdo también va en ese sentido. Yo creo que nada más respecto a esta cuestión, sino agradecerle nuevamente a Candelaria pues el que esté hoy aquí ayudándonos a desatascar una situación que es muy compleja para La Palma y que esperamos poder empezar a dar respuesta en breve.